Damien, la forja del profeta. Las ciudades no se construyen solo con planos. Ha de haber material y ha de haber alguien que sepa cómo construir. Damien era ese hombre. Dicen que podía dar forma a un ladrillo con poco más que un puñado de tierra y una caja de yesca. Dicen que su artesanía era de inspiración divina. Su mano fue la que dio forma a los sueños de la arquitecta.
No sé suficiente ruso como para entender esto, pero creo que muestra un mapa de alguna clase. Soldados soviéticos. Algo terrible pasó aquí.
Alguien grabó algo más abajo. Indicaciones hacia algo oculto. Más propaganda. Trabaja duro para vencer al frío y al hambre. Aún no tengo forma de tirar eso.
Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. Aún no tengo forma de tirar eso. Thank you.
Bienvenida de nuevo. Si has encontrado más oro, tengo equipo listo para ti. No creo que sospechen nada aún, pero intenta ser discreta, ¿vale? Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Eh! ¡Lara! ¿Estás bien? ¡Oh, gracias a Dios! Ana, ¿qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. Dales lo que sea que quieran. No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. Por favor, no. Habla. ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la fuente divina? ¡Para! Por favor, no sé dónde está. Es suficiente. No lo sabe. ¿Estás? No. ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. Tú, pedazo de zorro. No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. He visto cómo opera la Trinidad. ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard.
Pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, Lara. ¡No ha acabado! ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Cuidado. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Buscan lo mismo que tú. Algo que no podemos darles. ¿No podéis o no queréis? ¿Hay alguna diferencia? Sí, una implica una elección. Muy lista. ¿Puedes salir?
Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara, coge esto, por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas. Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado. No hay gloria sin lucha, no hay propósito sin dolor. Las lecciones duras se aprenden a temprana edad. Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos, pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación. Si no estuviesen protegiendo algo, no se convertirían en mártires como lo hacen. No resistirían las torturas con esa determinación. Son creyentes, eso lo respeto, pero están en el lado equivocado de esta batalla. Falta poco ya. La fuente divina está a mi alcance. Un mundo nuevo, mejor, está al alcance. Pitillera de plata. Parece que ha pasado por toda una guerra, algo que es probable. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina está aquí. La confianza debe ser mutua, Lara.
es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantine cree que he perdido facultades y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga, será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros a trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo, separaban a los hijos de sus madres para que trabajasen como esclavos. Dios, debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron tienen historias que contar. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Es posible. Cavaban en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. De escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Recibido. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapamos a una intrusa. Muy mal. ¿Se esperan más? No es posible. Después del ataque inicial, incrementamos los patrulles. Y ataque más de 10. Vamos a mover esto.
Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. Aquí no hay nada. Ya estamos aquí. Preparaos. ¡Enemigo! Oh!